Deportaciones masivas en Arizona y en Texas. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha detenido al menos 11.000 inmigrantes, 9.000 de ellos ilegales, a solo días de las elecciones presidenciales. Las expulsiones masivas en los estados fronterizos de Arizona y de Texas se intensificaron en un esfuerzo de la gestión de Biden de controlar la problemática migratoria. Dicho de otra manera, es un intento desesperado de mantener las apariencias para que parezca que están haciendo algo al respecto y no ser arrasados por la victoria de Donald Trump. La crisis migratoria lleva años y no pasó mucho desde que en Texas casi se produce una guerra civil con la administración Biden, que no estaba de acuerdo con las decisiones tomadas por el gobernador del estado. Son tantas las detenciones que los centros no dan abasto. Las instalaciones de San Diego, diseñadas para albergar a 1.000 personas, alcanzaron el 122%, es decir, más de 1.200 inmigrantes detenidos en un solo día. En los últimos meses, el transporte de inmigrantes desde San Diego a otras ciudades se ha incrementado considerablemente y están siendo reubicados para reducir la visibilidad del problema en zonas como California, donde enfrentan fuertes críticas por su mal manejo de la crisis. Los agentes de la patrulla fronteriza están indignados, han expresado su frustración y han calificado a la maniobra como una forma descarada de ocultar la problemática. A mi gusto, creo que se acordaron demasiado tarde y ya no saben de dónde pellizcar un voto más. La victoria de Donald Trump ya se siente cerca.